No paran de llegar a la redacción de Enlace Noticias las quejas ciudadanas sobre la falta de atención de las EPS e IPS a sus usuarios. Es el caso de UNESAT, que desde hace 3 semanas no realiza exámenes de laboratorio, según la queja que hacen llegar en video los afectados. Hace más de 3 semanas que no hay exámenes de laboratorio y los especialistas necesitando estos resultados. Y es una probadera de cero aquí en UNESAT, no sé qué es lo que pasa. De todas maneras, nosotros queremos que se corrija este impasse aquí en UNESAT, porque cuando nos quieran sacar los exámenes ya estamos en... Llama en este caso la atención que la persona que les atiende no puede llegar al lugar porque no tiene cómo movilizarse, según esta denuncia. Estamos desde las 9 y llama a la muchacha y no hay para el transporte. Desde las 6 de la mañana estamos acá. Nos hemos brindado nosotros para recoger a la muchacha que saca la sangre, pero tampoco nos dan la dirección. Entonces no sabemos qué hacer con esta problemática. Esta queja a la Secretaría de Salud, por favor, que divide estas entidades para que mejore el servicio. Nosotros de la tercera edad no podemos estar saliendo porque corremos el riesgo de contaminarnos y nos están aplazando los exámenes. ¿Qué vamos a hacer? Los usuarios afectados hacen un llamado angustioso a las autoridades de salud para que intervengan cuanto antes.